Bienvenidos nuevamente a Toma 1. Hoy tenemos un programa cargadísimo porque nos llegan películas desde Oriente. Pero además nos metemos en el estudio de doblaje y de Foley más importante que tiene nuestro país. Te vas a enterar de todo. Arranquemos ya mismo. Estos son los avances para Toma 1. Hoy recorremos el mundo de los Pokémon junto al detective Pikachu. Hablamos sobre lo nuevo en animación para chicos, Agridolls. Y en Cine Escuela hablamos sobre sonido. Estuvimos en un estudio de grabación. Ahora sí, no te muevas de la pantalla que ya arranca Toma 1. Uno de los estrenos fuertes de esta semana que seguramente te va a encantar es Detective Pikachu. Estamos hablando de esta historia que sí, como escuchaste bien, está Pikachu de por medio y la historia es la de un detective, el gran detective Harry Goodman, que desaparece. Misteriosamente su hijo Tim, de 21 años, tiene que lograr encontrar a su padre y para eso termina trabajando con un ayudante de su papá. ¿Quién es? Pikachu, este Pokémon que de alguna forma también logra comunicarse con él. Una historia muy simpática, divertida, de aventura, de espionaje y sobre todo en una metrópolis llamada Rime City, donde los humanos y los Pokémon conviven. Mira el avance. Welcome to Rime City, a celebration of the harmony between humans and Pokémon. Tim, your dad was a legend in this precinct. If you were anything like your dad... I'm not. I remember. You wanted to be a Pokémon trainer when you were young. Yeah, that didn't really work out. Someone there? Whoever you are, I know how to use this. Oh, jeez. Here we go. I know. You can't understand me. But put down the stapler or I will electrocute you. Did you just talk? Whoa. Did you just understand me? Oh, my God. You can understand me. Stop. I've been so lonely. They try to talk to me all the time. All they hear is Pika Pika. You can hear him, right? Pika Pika. Yeah. Pika Pika Pika. He's adorable. You're adorable. They can't understand me, kid. Can no one else hear him? I don't need a Pokemon, period. Then what about a world-class detective? Because if you want to find your pops, I'm your best bet. We're going to do this, you and me. There's magic that brought us together, and that magic is called hope. Listen up. We got ways to make you talk. Or mime. Yeah. So tell us what we want to know. Pipe. Yes, okay, I can. Shoving. Pushing. My problem is that I push people away and then hate them for leaving. He's saying you can shove it. What? I can shove it? Okay, that's it. No, we're switching roles. I'm bad cop, you're good cop. No, we're not cops. In my head, I saw that differently. La semana que viene se viene un gran, gran estreno y le tengo mucho cariño porque Ugly Dolls llega a todos los cines y dentro de la película, más allá de que Tini es Moxie, la protagonista, también está mi voz. Sí, estás escuchando bien, esta voz suena en la película, así que quiero que la vayas a ver. Pero para todo eso, tuve que pasar por el estudio de grabación, tuve que doblar a un personaje. Y de esta forma te lo muestro, mirá.
Todos los años se crean millones de muñecos, perfectamente diseñados para brindar alegría a todo el mundo. Pero ¿qué pasa con los muñecos que no son tan perfectos? ¡Bienvenido a Villafea, amigo! ¡Despierta, Moxie! Siempre he creído que el gran mundo es real. Sé que hay un niño perfecto para mí, pero ahora me pregunto, sin evidencia, sin pruebas, ¿y si no es verdad? Busca tu propia verdad. Vamos a escuchar el inglés. Hay que ponerlo en ritmo. Pero digo, no hay que ser tan preciso. Si entras un poquito tarde, no pasa nada. Lo perfecto. Tú nada más diviértete. Dale, gracias. A un lado, modelo, además de ingeniero. O más arriba, un poquito más arriba. Sí. A un lado, modelo, además de ingeniero. Ok. A un lado, modelo, además de ingeniero. Gracias. ¿Qué es perfección? ¿Quién es él? Es Lou. Es el más perfecto de aquí. Les voy a explicar. Bienvenidos al Instituto de la Perfección, donde solo los mejores encontrarán a su pareja humana perfecta. Eres una ingeniera, guión modelo. Mis accesorios me harán diferente. Eres un abogado, guión modelo. Soy un individuo, exactamente como el resto de ustedes. No eres un modelo. Datos no válidos. Somos bastante adorables. Bendice sus corazones feos. ¡Soltándome! ¡Me vuelvo loco! ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cabeza plana? Amo los nombres literales. Tú no, gato, bla, bla, bla. El Cine Escuela de hoy tiene un sonido particular, muy especial, porque nos metimos en el estudio de grabación Cubic Post, donde se generan los sonidos justamente que escuchás en todas las películas y las series y donde se doblan los personajes que vemos cuando vamos a ver películas animadas. Pasaron muchas cosas, me mostraron y me contaron muchas cosas. Esteban, un genio, y disfruta ahora la nota, mirá. Y teníamos que venir a la cocina de una casa de doblaje con Esteban Golubicki. Gracias por este ratito para hablar de esto que es mágico. Pero quiero saber, porque del otro lado seguramente hay gente que no sabe cómo se pone la voz a un personaje, a un Brad Pitt, a un Ryan Reynolds. ¿Cómo se hace? Bueno, el doblaje es un mundo mágico, realmente lo es. Verlo y hacerlo. El doblaje está basado en dos cuestiones más importantes. Una es lo que se llama sincro labial. Pasamos de un idioma a otro. Tenemos que tener en cuenta no solamente la traducción literaria, sino una adaptación a la boca. Claro. Por ejemplo, please forgive me. Forgive me. Claro, por favor, perdóname. Perfecto, la P funciona. Ahora, perdóname no, forgive me. Entonces, no tenemos una cerrada. Por lo cual, el adaptador debe cambiar el texto para que el sentido sea el mismo, pero que las abiertas y las cerradas funcionen y den credibilidad a lo que está sucediendo. ¿Y cuánto se tarda en adaptar un guión? Porque tienen que ver el material, leer lo que mandaron y ahí por ahí tienen que incluso adaptar ustedes, más allá de que venga quizás el guión traducido. 100% ¿no? Se adapta. No hay forma de no adaptar. Es una traducción y después una adaptación. El tiempo estimativo depende de la película, el largo de la película. Hay películas de 90 y películas de 2 horas, pero digamos que un estimativo son 5 días de trabajo de adaptación, traducción y adaptación. Sí. Luego está el proceso de grabación, en el cual en el medio hay un proceso de selección de actores según su rango vocal para que su voz sea lo más similar posible al actor. Claro. ¿Quién nombraste, por ejemplo? Brad Pitt. Bueno, tenemos nuestro Brad Pitt que no puedo nombrarlo. Sí. Sí, pero bueno. Siempre hace el mismo personaje. Es un voice to role. En vez de un physics to role, es un voice to role. Claro. No siempre tiene que ser el mismo. Hay veces que hay contratos y demás, pero si nos salimos de la parte legal, puede ser otro. Pero buscamos que las voces machen, sean similares. Claro. Entonces, hacemos la selección de los personajes, se hace el casting de personajes, la citación, y las grabaciones suelen durar un estimativo de 4 días por película. Grabación. Sí. ¿Sí? En el cual hay un director de doblaje y un técnico usando una consola similar a esta, sí, viendo en una pantalla, bueno, no sé si se verá en cámara, una pantalla como esta por el estilo, y un director el cual lo dirige artísticamente
mientras el técnico lo guía técnicamente a nivel de sincro, los tiempos. Claro. Está muy largo. Entonces, una toma que dijiste, please forgive me. Si yo digo, por favor. Por favor. Discúlpame. Discúlpame. Ok, discúlpame. Eso fue un neutro. Muy sí. bien. Ahora, de repente, podemos contar. ¿Estás dentro del listado? ¿Puedes estar adentro del listado? Sí, claro, soy una de las voces de Ugly Dolls. Si estás adentro de Ugly Dolls, sos de primera. Ahí está. De primera. Sí, sí, alto, alto nivel. Pero realmente, Aglios es un proyecto extraordinario. Pues estamos listos, Luis. Somos bastante adorables. Bendice sus corazones feos. Soltándome, me vuelvo loco. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cabeza plana? Amo los nombres literales. Tú no, gato, bla, bla, bla. De lunes a viernes, Diana de Glawi presenta la mejor síntesis del día. Te espero al final del día con hechos concretos y datos precisos, porque estar informado es una decisión que lleva poco tiempo. Media hora es más que suficiente para conocer todo lo que interesa. Noticias a las 20:30, de lunes a viernes, Canal de la Ciudad. Si quieres saber qué novedades hay en la industria automotriz, no te pierdas Cars TV. Es muy confortable este vehículo y realmente da placer de manejarlo. Las mejores marcas, los lanzamientos internacionales y todas las noticias de este mundo apasionante. Cars TV, domingos a las 10:30, Canal de la Ciudad. Participa ya mismo por dos entradas para disfrutar de la película que quieras en Vivid Cines. Es muy sencillo. Ingresa en @toma1cine en Instagram y responde nuestra última publicación. Hoy tenemos un cine escuela un poquito largo porque está buenísimo. Ya viste la primera parte y ahora te mostramos qué es el Foley. ¿Qué es el Foley? Mira. Quiero conocer el lugar donde se hacen los sonidos. Bien, vamos por allá. Acá. Vamos. Acá está el operador de Foley, en el cual vía Tollback le indica al artista de Foley que está de aquel lado, en lo que se dice comúnmente una pecera, sí. qué es lo que requiere, qué es lo que está buscando de cada escena. Porque todo esto parte de un mito, de algo que todavía mucha gente cree, que la cámara, posiblemente por estar encendida, toma todos los sonidos de lo que sucede, aparte de las voces. Y los pasos no los toma. No solamente los pasos. Todo se recrea en una película. Todo lo que tiene que ver con acciones del actor se recrea. Cuando digo todo, es todo. Cuando están con un cigarrillo, el... Se hace todo. La cámara está para la imagen. El sonido se recrea 100%. ¿Cómo se hace? Porque la magia está allá. ¿Vamos por allá? Vamos, dale, si quiero. Vení. A ver. Paso. Y es plástico. Paso. Paso. Esto es una sala de Foley. Acá está lo que es, acá trabaja el que se denomina un artista de Foley, así se llama, no es sí. que queramos quedar bien con el nombre. Artista de Foley es una especialidad muy chiquita en la cual hay muy pocos y muy buenos menos aún. En el cual, ¿por qué estos pisos te volviste loco? Porque tenemos que recrear. Todos diferentes y todos deben hacer ruido diferente. Tenemos que recrear, no solamente recrear los pisos, sino que tenemos que recrear. Si quieres puedo mostrar. Este cachivache es necesario. Pasos de mujeres. Pasos de hombre. Esto es necesario. Este desastre es un desastre que es necesario para hacer. De repente con esto yo puedo llegar a hacerte una campana de un tren que está de una estación de tren. Ding, ding. What the hell?
También hacemos, por ejemplo, un choque de auto. No vamos a chocar un auto, de verdad. Sí. Pero esto se recrea con objetos de este estilo. Impactando efectos de peso y logrando en distintas capas, en distintas tomas, lograr el ruido de la chapa, el ruido del impacto, los graves. Se hacen las trompadas, obviamente sin pegar a nadie. Sí. ¿Sí? Con bolsas, por ejemplo, con bolsas de boxeador, con bolsas de mucho peso, tirándolas al suelo, rompiendo palos. Rotura de huesos, rompemos ramas. La veo tierra ahí. Bien. ¿Qué es eso? Tierra. ¿Quién no estuvo o quién no vio una película en la cual haya tierra, pedregullo o piedras literalmente? Sí. Ahí no se llega a ver ahora, pero acá imitamos lo que sería pasto. Pasto. Y es plástico. Esto es una cinta tape. Me muero. ¿Mm? Y es pasto. Esto es el pasto. Ahí tenemos arena. Entonces, en este lugar, el artista Foley ve en un televisor que ahora está apagado. Sí. Lo que tiene que hacer, ve al actor y sigue, por ejemplo, los pasos. Entonces, lo ve. Tiene que seguir el tempo. Parecido a lo que es el doblaje, el sincro, sí. Pero a su vez seguir la actuación. Puede ser una persona que camine mal, un actor que es cojo. Sí. Bueno, hay que actuarlo. Lo que parece algo simple es muy complejo. O sea, los sonidos más mínimos se graban. Los pasos, no solamente se graban los pasos, sino que se graban... ¿La articulación? No, el shin. ¿El shin? La diferencia es el que... El roce del shin. La diferencia es que no lo hago así, sino que agarro un shin. Esto es una campera. Sí. Y lo que hago es, en cada paso, seguir el tiempo. Paso, 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 paso. Esteban, el sonido genera sensaciones físicas. ¿Pero qué tanto influye? Porque seguramente vos lo estudiaste. ¿Qué tanto influye el sonido en nuestro cuerpo? Nosotros tenemos una capacidad auditiva con frecuencias de determinado valor a determinado valor. 20 Hz, 20 kHz. No sí. Vayamos mucho más adelante de eso. ¿Qué sucede? Hay parlantes que se llama LFE, que es un parlante de efectos, que está en todos los cines, el cual reproduce frecuencias menores a las frecuencias que nosotros podemos escuchar. No obstante, el sonido no deja de ser un efecto físico de movimiento de partículas. Mueve el aire generado por partículas. Y ese movimiento, literalmente, genera que el cuerpo lo sienta. Nosotros no nos escuchamos, pero puedes sentir que te mueve la panza, claro. Que te vibra el pecho, que te vibra la frente, sí. Los huesos. Para eso está diseñado. En las películas, digamos, de origen americano o más thrillers o de más impacto, es algo que se utiliza muchísimo. Las películas de nuestro país, Argentina, son más costumbristas. No es algo tan utilizado. No obstante, los doblajes, que se hacen muchas películas afuera, eso está permanentemente presente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Placer total. Muy buenos días, ¿cómo les va? El desayuno es mejor si estás acompañado. Para todo lo que necesitas saber antes de salir de tu casa, está Hoy Nos Toca a las 7. Te esperamos todos los días acá en el canal de la ciudad a partir de las 7 de la mañana con toda la información que a vos te interesa. Javier Díaz, Sofía Bustamante y Santiago Russo te cuentan las noticias más importantes. Actualidad, economía, deportes y servicios para estar informado desde bien temprano. Hoy Nos Toca a las 7. De lunes a viernes, Canal de la Ciudad. Tío, me voy a mudar al final. Mirá qué bien. Sí. Me voy a venir más cerca. Viste que yo nunca te pido nada. No la veo venir, me vas a pedir la garantía. Digo, como además sos mi padrino, por eso me animo a pedírtelo. Sabía que no tenía que agarrarlo del padrino. Te lo pido a vos porque no tengo a quién pedírselo. Si viene el mangas. ¿Me podrás prestar la chata? ¿La camioneta? ¿Cómo no te voy a prestar la chat? Por favor. Ahora la ciudad te ayuda con la garantía para alquilar. Entrá en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires.
La ciudad tiene todo para que la puedas disfrutar. Días de ferias, cocina de autor, ciclos de cine, ferias de libros, bares notables, noches de teatro. No importa la edad ni el día, siempre hay cosas para hacer en la ciudad. Todos los jueves a las 20 te contamos cómo disfrutarla. Disfrutemos BA con la conducción de Victoria Casaurán. Jueves a las 20, Canal de la Ciudad. Participás ya mismo por dos entradas para disfrutar de la película que quieras en Village Cines. Es muy sencillo. Ingresá en @toma1cine en Instagram y responde nuestra última publicación. Otro de los estrenos para esta semana es una película animada hermosísima. Se llama Mirai, mi pequeña hermana. La historia es la de Kun, un niño que disfruta de su infancia hasta que llega su pequeña hermana Mirai. A partir de eso, él se recluye, se queda envidioso justamente por esta presencia y decide empezar a imaginar cosas que lo llevan al patio trasero de su casa, en donde se encuentra o se reencuentra con personajes de su familia, su tatarabuelo, su mamá, mucho más joven, o inclusive Mirai, su hermana en forma adulta. La verdad que una película hermosa de aventuras y por supuesto con el sello de estas películas animadas que nos encantan. Este es el avance. Un pequeño consentido llamado Kun conoce una versión de su hermana menor, Mirai, que viene del futuro. ¿Hermano mayor? ¿Ah? Desde su jardín, Mirai lleva a Kun en un viaje a través de mundos que trascienden el tiempo y el espacio. ¿Quién eres? Yo soy un príncipe. Antes de que tú nacieras. ¿Sabes cómo se siente eso? No, señor. ¡Oh, qué rico! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Sube! ¿Qué? Ya se ha ido el miedo. Y así Kun aprenderá las diferentes formas en las que el amor une a su familia. Kun es mi pequeño ángel. Una película de Mamoru Hosoda. ¡Hermanito! Los niños son increíbles. Nadie le enseñó cómo hacerlo. Mira el horizonte. ¿Lo ves? Pobrecita. Muchas gracias, hermanito. ¿Qué no te veré? Una historia sobre la familia y la vida que conecta el pasado con el futuro. ¡Vámonos! ¡Mirai! Mirai, mi pequeña hermana. Y también conocí a Mirai del futuro. En Toma 1 Futuro te presentamos semana a semana los avances de las películas o las series que se vienen, pero en exclusiva. Y hoy yo lo veo en 3D. Disfrutá de este avance. Everybody's gone. Look, honey, this summer is gonna be great. You're gonna make friends. There's nothing to worry about. Welcome to the Rim of the World Adventure Camp. Alex, I am your leader, Logan. I love you. Hey, Dad, where are you going? I don't think we should wander this far. Maybe we should head back? Follow me. What was that? I've never seen anything like them. It's Independence Day. It's June, Gabriel! We just need to wait here until the adults realize they left us. Did you see the size of that thing? Stop talking. Oh, please, no. Was that an alien? It has a dog! We're at war. You're not safe here. You've got to go. We can't leave you. Take this key. It's on you now. This is it. Hold on, Sonny. To the one on the flamboyant temper, just toss that ham in the frying pan. Let's get it. Ow. This is Animal Kingdom out here. Hang on. We have each other. And we can't give up now. I'm your master now. No, the line is now I am the master.
Okay, we really need to get you a girl. Y de esta forma te digo hasta la semana que viene desde los Village Cines, Caballito. Yo ya tengo mis entradas para disfrutar de una de las películas que te recomendé, pero no te voy a decir cuál. Vos elegí la que quieras. Y obviamente que la semana que viene tengo noticias, porque viste que puse la voz a Ugly Dolls. Bueno, hablé con Tini, que es Moxie, la protagonista de esta peli. Pero todo esto en el próximo Toma 1. Chau.